La democracia consiste en hablar, fuera de ella no hay diálogo posible. Han sido palabras de Emiliano García Page. El jefe del Ejecutivo Regional se ha mostrado optimista de cara al futuro, asegurando que las cosas tienen que ir bien, porque la alternativa es literalmente imposible. Y ha considerado que no deben confundirse las peleas de la clase política e incluso las discusiones institucionales con el cariño entre los españoles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de IMAS Televisión. Como siempre, titulares y comenzamos. Francisco Cañizares ha sido tajante esta mañana en Ciudad Real. No nos merecemos ni un presidente como García Page ni un vicepresidente como José García Molina. Igual de sincero ha sido Emiliano García Page en un acto en Guadalajara esta mañana. La democracia consiste en hablar, fuera de ella no hay diálogo posible. Y el presidente de Castilla-La Mancha anuncia la designación de Guadalajara como destino de la edición 2018 de Farcama Primavera. No nos merecemos tener un presidente como Page y un vicepresidente como García Molina. Así de contundente se ha mostrado el portavoz del Grupo Popular en la Cámara de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares. Y es que ayer el Partido Popular abandonó el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. Cañizares afirma que los populares tomaron la decisión al ver coartada su libertad de expresión para hablar del conflicto catalán. Aunque no estaba previsto que Cataluña saliera a relucir en el Pleno, el Partido Popular no quiso pasar por alto lo que allí está aconteciendo durante estos días. Los populares criticaron, una vez más, que en el gobierno de Emiliano García Page hubiera independentistas y fue entonces se les limitó su derecho a seguir parlamentando. Según Cañizares, este acto fue una estrategia para que Page no quedara retratado como lo que es, el compañero de cama de Podemos. El presidente de las Cortes se carga el Pleno por su nerviosismo y su preocupación porque Page no quede retratado una vez más como lo que está haciendo en Castilla-La Mancha, el compañero de cama de Podemos. Y Podemos, en Castilla-La Mancha y en España, está a favor del referendo. Y Podemos, en todo lado donde está, está en contra de la unidad de España. Y Podemos, allí donde está, está utilizando este movimiento para dañar al Estado español, la convivencia democrática de nuestro país y atacar a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y yo creo que eso deja a Castilla-La Mancha en un lugar que no le corresponde. Porque la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta tierra, sean de izquierdas o sean de derechas, tienen muy claro que el marco de convivencia de la Constitución es intocable. Los populares aseguran que Castilla-La Mancha no se merece a un presidente como García Page, ni a un vicepresidente como José García Molina, que ha mostrado abiertamente su apoyo al referéndum catalán. Cañizares se atreve a pronosticar que esto le va a pasar factura al presidente regional, porque antes que los líos internos de cada partido, está la defensa de la democracia. Y no es la primera vez que nos pasa que nos limitan la posibilidad de hablar de los asuntos que preocupan, y yo creo que hoy mucho, a los ciudadanos de esta tierra. Y esto, como se puede imaginar, no es accidental. Pues una preocupación que tiene Page, que en estos momentos de zozobra generalizada de mucha gente en nuestro país que está preocupada, pues se larga por ahí y no comparece en estos días mínimamente para decir lo que piensa de lo que está pasando. Manda un tuit, pero se va al extranjero. Yo creo que no nos merecemos tener un presidente como Page, no nos lo merecemos, y mucho menos tener un vicepresidente como García Molina y una consejera que apoyan la ilegalidad en un territorio como es Cataluña y que va en contra de los intereses y derechos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Está tardando mucho Emiliano García Page en darse cuenta de ello. Esto le va a pasar factura de una forma o de otra, y sinceramente nosotros lo que queremos es que esto se retome la normalidad democrática en Castilla-La Mancha, que es que salgan fuera de las instituciones quien no las defiende.
Además, parece que si dependiera del Partido Popular, se tiraría a por el dicho de más vale lo malo conocido, y prefieren a un líder socialista como José María Barreda en Castilla-La Mancha que Emiliano García Page, aunque Pedro Sánchez tampoco ha salido bien parado de la comparecencia del portavoz del Partido Popular. José María Barreda no es menos socialista que García Page, ¿verdad? Yo creo que no. Y sin embargo, aún nos estamos viendo con un mensaje mucho más claro, mucho más contundente, mucho más respetuoso con la legalidad democrática y la Constitución que a otro. Un mensaje y un comportamiento. Y yo creo que eso es lo que debería llevar a reflexión, igual que Alfonso Guerra, que no creo que nadie le pueda dar lecciones de socialista, no creo que sea Pedro Sánchez más socialista que Alfonso Guerra, de que tenemos, por desgracia, pues líderes como son Page o como son Pedro Sánchez, que yo creo que no están a la altura de las circunstancias que está viviendo ni Castilla-La Mancha ni nuestro país. En otro orden de cosas, Puerto Llano también ha tenido su espacio en el discurso de Cañizares. En la ciudad minera ha habido quejas de más de 100 militantes del PP que exigen la convocatoria urgente del Congreso local, un hecho que Cañizares achaca al desgaste de la alcaldesa socialista, Maite Fernández. El popular se muestra tajante con respecto a este asunto y asegura que en Puerto Llano se están moviendo cosas porque el PSOE está muy dañado y la ciudad está perdiendo potencia. El popular se muestra tajante con respecto a este asunto y asegura que en Puerto Llano se están moviendo cosas porque el PSOE está muy dañado y la ciudad está perdiendo potencia. Puede conseguir una moción de censura de partidos muy distintos por ese desgaste brutal que está teniendo la alcaldesa de Puerto Llano y el PSOE, y en el Partido Popular pues también hay movimientos. Los congresos se harán cuando correspondan, conforme a estatutos, sin ningún problema, y saldrá, pues esperemos, pues un gran ejecutiva y un gran candidato para Puerto Llano. Pero lo importante, yo creo, de esto es que en Puerto Llano se están moviendo cosas, y eso yo creo que es lo positivo, porque el PSOE allí está, aparte de fracturado, aparte de muy dañado, absolutamente contestada el liderazgo y la alcaldía de una persona pues, que está marcada por los casos de corrupción de quien fue su mentor, de un ayuntamiento en el que ella participó, de una ciudad que está perdiendo trenes y potencia todos los años. Y que eso sin duda está suponiendo que haya gente que quiera participar en el Partido Popular. Las acusaciones de Francisco Cañizares, tanto al Partido Socialista como al presidente de Castilla-La Mancha, sobre la falta de defensa del Estado democrático, no han caído en saco roto. La secretaria de organización del PSOE, Blanca Fernández, ha sido la encargada de reafirmar la lealtad socialista con las leyes, el Estado de Derecho y el apoyo de su partido al Gobierno de España ante la que muy probablemente sea la crisis más grande de la democracia, sin olvidar tampoco al presidente regional. Blanca Fernández pide al Partido Popular que deje de utilizar a Cataluña como arma arrojadiza contra Emiliano García Page. El Partido Socialista está siendo leal al Estado de Derecho y apoyando al Gobierno de España en un momento de tremenda dificultad para nuestro país. El reto secesionista y la situación que vive Cataluña probablemente sea la crisis más grande que ha vivido nuestra democracia. Por eso el Partido Socialista es leal al Estado de Derecho, a la Constitución y a las leyes. Y sin ningún lugar a dudas lo estamos demostrando a diario. Y el presidente de Castilla-La Mancha es uno de los mayores defensores de la Constitución y del Estado de Derecho y lo ha hecho siempre y en todo momento sin ningún tipo de complejos. Ya vale de intentar utilizar Cataluña en Castilla-La Mancha para tapar la ineficacia y la traición del Partido Popular a esta tierra. Acabamos de ver cómo Blanca Fernández sacaba la cara por Emiliano García Page. El PP le pedía al presidente de Castilla-La Mancha que opinara sobre Cataluña y eso es lo que ha hecho. García Page ha recalcado hoy que la democracia consiste en hablar y que fuera de la misma no existe diálogo posible, asegurando asimismo que si algo tiene este país son muchísimos mecanismos para hablar entre nosotros. En eso consisten las instituciones democráticas, ha sentenciado, y prueba de ello son las elecciones que se celebran cada 4 años, donde salen elegidos los representantes del pueblo para hablar donde toque. Asimismo, ha hecho un paralelismo entre Farcama, donde se habla y se intercambia, con la necesidad de que la democracia se profundice y gestione en el día a día, hablando lo más posible, algo de lo que se ha mostrado totalmente partidario. En este sentido, ha reclamado que nadie puede ponerle precio a los sentimientos y que si alguien cree que tiene más capacidad de sentir que nosotros, se equivoca. Los sentimientos tienen todo el valor del mundo, pero no precio, ha remarcado.
Por otro lado, García Page ha garantizado que si hay algo que los españoles en su conjunto estamos decididos a mantener, son nuestros derechos constitucionales y el derecho que brillantemente están defendiendo el conjunto de las fuerzas constitucionales en España. Es algo que dejó muy patente, y le felicito por ello, al rey Felipe VI en su intervención del pasado martes a lo que se refería el presidente. Una declaración que el presidente Castellano Manchego ha calificado de valiente y decidida, como requieren las circunstancias del momento. Porque realmente hay una cosa que los españoles en su conjunto y quien les habla en nombre de toda la región estamos decididos a mantener, y es nuestros derechos dentro de la Constitución votada por los españoles. El derecho que tenemos todos a circular libremente por el territorio. El derecho que tiene este señor que os habla para poderse poner malo en Barcelona y ser atendido con los impuestos que se pagan. El derecho que tenemos todos. Y por eso ese derecho que brillantemente están defendiendo el conjunto de las fuerzas constitucionales en España es un derecho que dejó muy claro y patente, y le felicito por ello, ni más ni menos que Su Majestad el Rey el último día. En una intervención, desde mi punto de vista, valiente y una intervención decidida, como requieren las circunstancias del momento. Por otro lado, el jefe del Ejecutivo Regional se ha mostrado optimista de cara al futuro, asegurando que las cosas tienen que ir bien porque la alternativa es literalmente imposible. Es un caos y un precipicio. Ya ha considerado que no deben confundirse las peleas de la clase política e incluso las discusiones institucionales, de las que deberíamos todos salvaguardarnos con el cariño entre los españoles, ha concluido. Soy optimista. Creo que las cosas tienen que ir bien, porque la alternativa es literalmente imposible. Es un caos y es realmente un precipicio. Por eso las cosas tendrán que ir bien. Y lo digo con el mejor sentimiento de intentar no confundir. A su juicio, la herida que no nos podemos permitir de medio y largo plazo es el rencor entre unos ciudadanos y otros, razón por la cual ha reivindicado una vez más el diálogo democrático entre todos y el derecho a decidir, sobre todo a que no decidan por mí. Y ha mostrado su decidido apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a las instituciones del Estado y al sistema judicial en su defensa de la Constitución. Lo que tiene mérito es apoyar, frente a cualquier pulso o frente a cualquier intento de quebrantar nuestros derechos, apoyar, aunque no se coincida. En eso consiste apoyar. Si es que para apoyar cuando todo va bien, esto está tirado. Es fácil. Y por eso, tanto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, desde luego a las Fuerzas Armadas, a las instituciones del Estado, al sistema judicial, les tengo que brindar una vez más mi apoyo, el apoyo del presidente de Castilla-La Mancha, que humildemente reivindica esta feria como la mejor de España y que el año que viene quiere que sea la mejor de la misma España. Muchísimas gracias. Seguimos con el Partido Popular. La diputada nacional por el PP, Carmen Quintanilla, ha visitado la sede del partido este viernes para analizar la situación por la que está atravesando España, con Cataluña como eje fundamental para las decisiones políticas del partido. Carmen Quintanilla, como les decimos, ha comparecido en Puerto Llano. Para Quintanilla, el tema catalán está permitiendo al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, reforzar su imagen frente a la sociedad española como un hombre que respeta la ley y los valores de la Constitución española. El presidente Rajoy se ha ganado la confianza de toda la sociedad española. El presidente Rajoy se ha ganado el respeto de toda la sociedad española por su larga trayectoria, por su largo compromiso en defensa de la Constitución, en defensa de las libertades y en defensa de la integridad de nuestro país. Ha tildado este conflicto como el más grave que ha atravesado la democracia en España bajo el actual Estado de Derecho. Yo recuerdo en aquel verano del 2012, todos los medios de comunicación pedían que el presidente del Gobierno pidiera el rescate económico a Europa en un momento de quiebra económica de la sociedad española. El presidente Rajoy, frente a la oposición del Partido Popular, ha criticado que el vicepresidente de Castilla-La Mancha, García Molina, se haya reunido con aquellos que, ha dicho, están quebrantando las leyes con el beneplácito del presidente socialista García Page. Enfrente tenemos a un presidente que es incapaz de tomar la decisión de cesar a su vicepresidente del gobierno, al podemita García Molina y a la consejera que le acompaña. Quintanilla ha pedido tranquilidad y serenidad al pueblo español para abordar esta situación desde la seguridad de que se va a respetar la ley. En estos momentos mandemos un mensaje de serenidad, de tranquilidad,
de sosiego a toda la sociedad española. En otro orden de cosas, la diputada nacional no ha adelantado fechas para la reunión que los militantes del partido en Puertollano han pedido en la ciudad minera para cambiar la estructura del partido, que entienden no está funcionando. Y seguimos con la ciudad minera. Este jueves, la alcaldesa de Puertollano, Maite Fernández, acompañada por el concejal de promoción económica, Carlos Mora, y también por el director general de Industria en Castilla-La Mancha, José Luis Cabezas, mantenían una reunión en el Ministerio de Industria para conocer de primera mano, además, el convenio para la promoción de las zonas mineras. Este convenio ya se firmó para su aplicación en Castilla y León y se espera que en los próximos meses quede firmado para La Mancha, cuya única comarca minera es precisamente la de Puertollano. El objetivo es que se pongan en marcha este convenio marco de colaboración que se iniciaba por Real Decreto en 2014 y que se espera ponga ahora la línea de actuación sobre la mesa. Esta reunión que mantuvimos lleva un objetivo principal, y el objetivo principal es que se ponga en marcha el convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el marco de actuación 2013-2018. Estamos hablando de un marco de actuación, como les digo, que se inicia en el 2014 con un Real Decreto, y por la parte de nuestra Administración, tanto regional como municipal, exigimos al Ministerio que se firme ese marco de actuación para poner en marcha medidas, líneas de actuación para Puertollano, para que puedan llegar esos fondos que esta comarca minera tanto necesita. Ya ha habido reuniones entre el Gobierno regional y el propio Ministerio, por lo que parece cercano el acuerdo que permitiría a la ciudad de Puertollano recibir unas subvenciones para la recuperación y promoción de aquellas zonas que en su momento fueron explotaciones mineras y que deben llegar antes de que finalice el año 2018. Por lo tanto, consideramos que durante el año 2018 tiene que quedar firmado con la mayor premura posible para poder poner en marcha proyectos para Puertollano y que esos fondos se doten para el objetivo principal, que es el desarrollo de las comarcas mineras y, en este caso, de Puertollano únicamente como comarca minera afectada en Castilla-La Mancha. Según ha adelantado el concejal, los esfuerzos irían encaminados a mejorar los polígonos industriales para que sirvan como imán para la llegada de nuevas empresas que impulsen la economía de la ciudad. Estamos trabajando en las diferentes líneas de actuación, es decir, son líneas de actuación muy generales, en las cuales, como les comentaba ya y les anticipaba, hay actuaciones en polígonos industriales que necesitamos en Puertollano terminar de desarrollar nuestros polígonos, y no solamente terminar de desarrollarlos, sino también mejorarlos y dotarlos de una buena iluminación, bueno, pues, de un buen pavimento, es decir, ciertas obras que tenemos que acometer en nuestros polígonos industriales. A partir de ahí, zonas afectadas por las cuencas y por la explotación minera. El proceso que siguen estas ayudas consiste en la firma del convenio marco entre el Ministerio y la Junta, y a partir de ese momento el 25% sería pagado por el Gobierno de la región y el 75% a través del Ministerio. Y la alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina, ha denunciado la persecución que el Partido Socialista ha iniciado contra ella, acusándola de prevaricación y malversación de fondos. Ante las críticas, ella declara que ni está acorralada ni preocupada. Además, afirma que lo que tiene el Partido Socialista contra ella es una pataleta. Encarnación Medina ha comparecido esta mañana en la sede provincial del Partido Popular para defenderse de las críticas que en los últimos días sobrevuelan sobre ella. Y es que la alcaldesa ha sido denunciada por el PSOE por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Medina se muestra firme: no hemos ocultado nada. Damos cuenta hoy también aquí de lo que hemos tenido que dar cuenta en un pleno extraordinario. Todo lo demás, nosotros no hemos ocultado nada. Hemos informado a la opinión pública y aquí en prensa también de ambos procesos, en este caso, y al Partido Socialista lo que le pedimos es coherencia y que no sean tan hipócritas. Ya sabemos que se lleva mucho ahora la política sensacionalista, de intereses partidistas, pero eso lo único que nos transmite es que nosotros estamos trabajando y les molesta que las cosas vayan bien en Villarrubia de los Ojos. De tal forma, la alcaldesa de Villarrubia culpa a la envidia socialista de ser la causante de las críticas que se ciernen sobre ella y su partido, al recordar que ha bajado la deuda de la localidad, los impuestos, y Villarrubia es ahora más referente que nunca. Dicho esto, Encarnación Medina contraataca, pidiendo al PSOE coherencia y colaboración para llevar a buen puerto la política local. Hemos bajado la deuda, hemos bajado los impuestos, tenemos un pueblo que ya es referente también por muchas cosas buenas,
y así queremos seguir. Y a ellos sí que les pedimos coherencia política. Y además, que cuando el Partido Popular o el equipo de gobierno presentemos propuestas para nuestro municipio, como es el arreglo de la variante, que solicitamos ayuda al gobierno regional o al gobierno de la diputación, tenemos una diputada que se niega a responder a preguntas de temas de diputación con asuntos de Villarrubia a los ojos en nuestras sesiones plenarias, pues a ella y a ellos les pedimos que se unan a nosotros para pedir en beneficio de su pueblo, que eso es lo que nos importa y lo que nos tiene que llevar a hacer política local, que de eso se trata. Medina asume la existencia de 2 denuncias, un asunto que se resolverá con el tiempo. No vamos a hacer un circo, ha dicho la alcaldesa. Hacer del pleno y de la sesión plenaria, que es un órgano importante en nuestro municipio, un circo. El circo, y lo he dicho y lo diré, bajo la carpa. Pero en el ayuntamiento venimos a trabajar. Y eso es lo que les pido al Partido Socialista, que se preocupen de trabajar, que se preocupen de no ser hipócritas, que luego eso de que bueno, darnos palmaditas en la espalda cuando termina, os deseamos lo mejor, nosotros no tenemos nada en contra, nosotros esto del premio de jubilación no tenemos nada en contra de este señor, porque la denuncia que ponen en fiscalía es por un premio de jubilación, un funcionario, un premio por jubilación anticipada. Y todo eso pues ya se verá. Guadalajara ha sido el destino elegido por el Gobierno de Castilla-La Mancha de común acuerdo con la Federación Regional de Artesanos para acoger la edición 2018 de Farcama Primavera, recogiendo así el testigo de Albacete Capital. El presidente del Gobierno Regional ha valorado el enorme revulsivo que un evento como Farcama Primavera supondrá para la capital alcarreña, sobre todo para los artesanos de la región. Asimismo, el presidente Emiliano García Page ha felicitado a Guadalajara por su designación como Ciudad Europea del Deporte 2017 por la European Capitals and Cities Sport Federation. Querer ir a más, que nos ha llevado incluso a la opción de no conformarnos con la Farcama tradicional de otoño, sino ampliar a una Farcama regional en primavera, que en el último año, si no me equivoco, no me equivoco de hecho porque era muy evidente, se celebró en Albacete y que vamos a plantear, como ya les anuncié hace 2 años, de manera rotatoria. Este año 2018 lo será en Guadalajara. Felicito a esa ciudad doblemente, además, porque según me informan ha sido también seleccionada para la celebración ni más ni menos que de un acontecimiento como es el año deportivo, la ciudad deportiva por excelencia. Creo que Guadalajara va a tener un revulsivo sin duda con estos 2 eventos, pero también en el sector de la artesanía va a serlo de manera muy evidente. En Puerto Llano, el Centro de la Mujer ha preparado diversas actividades, se lo contamos enseguida. La alcaldesa de Carrión de Calatrava, Ana María López, nos habla de las jornadas culturales de la localidad. Pondrán a ampliar además esta información durante la hora de Carrión. Y este 8 de octubre, Los Llévenes acoge la tercera concentración solidaria de vehículos clásicos. La concejal de Igualdad, Gloria Mohedano, ha presentado los talleres que durante los próximos meses se llevarán a cabo desde el Centro de la Mujer de Puerto Llano, que cada año además supera el número de participantes, dado el amplio abanico de posibilidades que en ella se oferta. Talleres de empleo, cursos para el cuidado de personas dependientes, técnica de estudio y, cómo no, informática son algunos de los cursos que durante este año serán ofertados desde el área de la mujer, como así explicaba la técnico de empleo Gracia Ruiz. Vamos a ver, los talleres de informática llevamos bastantes años dándolos con mucho éxito y sobre todo intentamos una alfabetización digital. No nos podemos permitir nadie hoy en día desconocer la informática. Incluso los teléfonos son unas herramientas muy importantes en la búsqueda de empleo, en el contacto con la familia, en el acceso a las asociaciones. Uno de los cursos que más demanda tiene es precisamente el de informática, que cada año llena sus plazas, dada la necesidad del control de la nueva tecnología
y la renovación de conocimientos que permite. Además tienen una continuidad, eso a las personas pues también les da la motivación y el interés suficiente porque realmente son muy útiles. Entonces pues se dan en el centro de estudios y más o menos pues vienen estando unas 25-30 personas. Sí. Más o menos ronda 25-30 las solicitudes que se pueden dar cabida, más que nada por las necesidades informáticas. Como siempre, serán totalmente gratuitos y para su inscripción únicamente hay que dirigirse al Centro de la Mujer en la calle Gran Capitán, número 1. Y Más Televisión ha hablado con la alcaldesa de Carrión de Calatrava sobre sus 19 jornadas culturales que empiezan este fin de semana. Ana María López nos cuenta qué actividades se van a realizar en el municipio. Son 19 años pues, recreando esa historia que tiene Calatrava. Yo creo, te podría decir que es como que ha estado dormida Calatrava la Vieja, es del siglo VII, VIII, y que gracias a esta jornada, gracias a esos estudios de excavaciones que comenzaron hace 34 años, pues es como que ha revivido, como que ha resucitado Calatrava, que la estamos conociendo pues gracias a esas conferencias, a todo lo que estamos viviendo, a la recreación de las jornadas. A estos últimos años, desde que el ayuntamiento asume pues llevar esa gestión directa, porque como sabéis ha estado cerrado el parque arqueológico Calatrava la Vieja con Alarcos, bueno, pues entramos en el ayuntamiento, creemos que nuestra identidad, que es parte de nuestro, de nuestra historia, y asumimos esa gestión directa y nos está dando la oportunidad pues de volver a recrear, de hacer estas jornadas. Se hacían siempre en Carrión, con las conferencias y todo muy bien, pero a partir de ahí las recreamos en Calatrava la Vieja, en la ciudad, porque era una ciudad. Recreamos con ese mercadillo medieval, con nuestro baile, nuestros conciertos y estos últimos años la visita teatralizada. Este domingo 8 de octubre se celebra en la localidad toledana de Los Llévenes, por tercer año consecutivo además, una concentración solidaria que expondrá un gran número de tractores y automóviles históricos. El año pasado se expusieron 130. Además de disfrutar de este escaparate de vehículos clásicos, los visitantes podrán donar alimentos a Cáritas o al Banco de Alimentos del municipio. El año pasado este encuentro logró recaudar 1.400 kilos de comida para ambas entidades, cifra que el organizador del evento, Manuel Valiente, espera superar. Además, este año ya cuenta con 400 kilos recogidos a invitados que no podrán asistir. En el evento tendrán lugar varios sorteos y una subasta de productos de la tierra. Los visitantes que acudan con su vehículo se inscriben con la aportación de una bolsa de alimentos no perecederos, por la que recibirán a cambio una bolsa con regalos de todo tipo. La marcha en defensa de las pensiones llega a Ciudad Real. El grupo de activistas que llevan a cabo la movilización comenzó su andadura en Castellón. La última jornada partían desde Carrión de Calatrava, haciendo escala en la capital, con el objetivo de cerrar etapa el sábado en Toledo. La madrileña Puesta del Sol será el punto de encuentro para las marchas que han partido desde diferentes ciudades del país. Reclaman que se derogue la reforma laboral de 2013 que afecta a las pensiones con recortes y bajadas salariales, según denuncian los sindicatos. Solicitan además que se convoque el Pacto de Toledo para que se blinden las pensiones. Que el valor del Producto Interior Bruto ya es superior al que había antes de la crisis, que el valor que aportan al Producto Interior Bruto los empresarios es superior al que obtenían antes de la crisis y que por tanto la economía de este país se puede permitir perfectamente unos salarios dignos, unas pensiones dignas y suficientes, y que si no se está dando no es ni por un problema técnico ni por un problema económico, sino por un problema de voluntad política, que lo único que busca y está consiguiendo de momento es trasvasar dinero de los trabajadores, dinero de los pensionistas, al bolsillo de los que más tienen, al bolsillo de la banca, al bolsillo de los empresarios. Bien, seguimos repasando la actualidad tanto regional como provincial, ya lo saben, como siempre, con los breves.
Fomentar las habilidades sociolaborales e invertir parte del tiempo en formarse es el objetivo de la acción formativa Taller de Reciclaje e Inserción Sociolaboral, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Manzanares y Cáritas Interparroquial. Así lo ha explicado el concejal de Personal y Empleo, Pablo Camacho, y el director de Cáritas, Diego Gallego, en la presentación de este curso, donde 7 personas participarán durante un periodo de 3 meses en formarse en habilidades sociales, buenas prácticas laborales, limpieza y prepararse para acceder al mercado laboral. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, participó ayer en la segunda jornada del Congreso Internacional sobre la Alta Velocidad, organizada por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha, hasta mañana viernes. La alcaldesa de Ciudad Real reconocía que para la capital de la provincia, el AVE cambió la fisionomía de la ciudad, fue muy importante tanto en el urbanismo como para las personas que tenían que ir a trabajar a Madrid. Se conformaron hasta nuevos barrios, hasta 3.000 viviendas se construyeron junto al AVE y también la universidad tiene muchos edificios en torno a la alta velocidad. Fue un momento de progreso y de cambio. El vicepresidente de Global Caja, Rafael Torres, recogió un reconocimiento de manos del presidente del Banco de Alimentos de Ciudad Real, Segundo Alcázar, en agradecimiento al apoyo de la entidad a dicha organización. Este acto tuvo lugar con motivo del 10º aniversario del Banco de Alimentos de esta provincia. Entramos ya en el tiempo de deportes y conectamos con Julián Avilero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es viernes, por fin es viernes, acabamos la semana aquí en IMAS Deportes y si lo hacemos, pues como no puede ser de otra manera, con las previas de las competiciones oficiales de este próximo fin de semana. ¿Qué habrá? Pues habrá fútbol con el grupo 18 de tercera división, habrá balonmano con la división de honor plata y con la primera estatal grupo F y habrá fútbol sala, segunda división, con los 3 equipos de la provincia de Ciudad Real. Los rótulos, como cada semana, de las citas más importantes de las competiciones de este fin de semana. En fin, un poquito de todo. Les espero aquí para terminar la semana a las 8:15 en IMAS Televisión, que despedimos la semana y hacemos la previa del fin de semana en IMAS Deportes. No se lo pierdan, no hagan zapping. Hasta luego. Enseguida llegan los deportes, pero antes, ya lo saben, nos despedimos con la foto del día. Jesús Lorenzo nos envía esta imagen y claro, nos viene a decir que se acerca Halloween, ya queda poco. fotos@imastv.es es la dirección de correo a la que ustedes también nos pueden hacer llegar sus imágenes. Es todo. Les recordamos que si quieren seguir al tanto de la información de la actualidad, tanto regional como provincial, lo pueden hacer durante todo el fin de semana a través de nuestro periódico online y más información. Además, ahora llega la previsión del tiempo, después llegan los deportes con Julián Avilero y después la opinión. Además, como cada viernes, ya lo saben, pues les vamos a mostrar las respuestas a la pregunta de la semana que, como ya les llevamos contando durante todos estos días, de nuevo tiene como protagonista a Cataluña. Nada más, nos despedimos. Pedimos hasta el lunes a las 7:30 de la tarde aquí en los servicios informativos de IMAS Televisión. Buen fin de semana. Adiós. ¿Qué me parece que ocurrió? Pues yo que sé, como un teatro, pero de cabreados. No lo sé. Algo así. No lo sé, no me pareció bien. Pues bueno. Con todo el respeto del mundo, un poco fuerte, la verdad, porque bueno, ellos pretenden dar cobertura a la situación de ellos y no respetar a la de los demás, entonces en ese mismo momento para mí ya pues piden el respeto, por lo menos el mío. Pues que para mí esos son lo que son. No son. Primero, no cumplen nada de lo que tenían que cumplir y luego pues que eso se hace de otra manera. Se hace como se debería hacer, ¿no? Y ellos han saltado todo a la torera. Eso es lo que me parece. El 1 de octubre en Cataluña, un circo, un desastre, han utilizado a los niños de escudo y eso no se debe. Tanto a protección por los niños y los ponen primero de bandera. Ya está, con eso es suficiente, creo. Los catalanes son españoles como nosotros y deben de respetar Cataluña como España que es. Y todo lo que están haciendo es mal hecho. Y es porque no ha habido lo que tenía que haber. ¿Me entiende? A mí me gusta Cataluña es como España y España como Cataluña. Lo de Cataluña, bueno, pues que Cataluña es nuestra. Es de los españoles y los ladrones que quieren llevársela, lo que deben de hacer es respetar a los españoles y bastantes que se han llevado el dinero, se han llevado el dinero de España.
no se lleven también Cataluña, porque eso es nuestro, igual que el dinero que se han llevado, claro. Eso es lo que digo. Y que vayan a la cárcel. Todos los que están armando la revolución, que los metan a la cárcel. Cuanto antes mejor. Antes se queda España tranquila. Y si no están a gusto en España, que se larguen de ella, que es nuestra. Eso es una salvajada que no va. ¿Cómo nos va a parecer eso? Eso no ocurrió nunca aquí, ni por Dios. Eso está peor que cuando Cagancho en Almagro se decía. No, cuando Tejero. Eso más daño va a hacer que Tejero. Yo me siento español, me siento catalán y español. Pero este golpe ha sido un golpe a España que no tiene perdón de nada. Peor que el golpe del 23F. Es lo único que le puedo decir yo. Y esto va a traer cola, Va a traer cola. ¿No cree usted que esto ha acabado ya? Que va a traer cola y las consecuencias las vamos a pagar caras todos en general, todos los españoles. Que se han pasado 7 pueblos. Así es que no han incumplido la ley totalmente. Y no estamos de acuerdo con eso. Somos españoles todos, pues somos españoles. Ya está, yo no te digo más. Pues que lo pueden haber arreglado de otra manera sin haber utilizado la fuerza, desde luego. Creo que es un error, porque lo único que consigues es que se separe más todavía España y Cataluña. Si se hubiera hablado antes, tanto el presidente como Puigdemont, pues hubieran llegado a ¿cómo se dice? Hubieran llegado a un acuerdo con la palabra y no se hubiera tenido que llegar a estos extremos que se están llegando. Claro, siempre es una equivocación llegar a la violencia y sacar por la fuerza a la gente, sea legítimo, sea legal o no, no es nunca la solución. Pues a mí me parece muy mal. Vamos, que yo creo que teníamos que, la democracia es para tener libertad y respetarla. Pues que está muy largo, desde aquí había 800 y pico kilómetros. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. No se descartan nieblas matinales, temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o ligero ascenso. Vientos del norte y noroeste flojos. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que aumentarán ligeramente. En Tomelloso, cielos nubosos que se irán despejando según avance la jornada, viento flojo de dirección norte. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso, vientos flojos de dirección norte. En Manzanares, intervalos de nubes altas con temperaturas máximas en ascenso, vientos de dirección norte. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas, vientos de dirección norte flojo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.